voy a hacer una propuesta que puede cambiarnos la vida. Y estando la mesa puesta, yo te pregunto, niña, si quieres seguir mi vida. Si tú dices que si yo muero, pues es lo que oír yo quería. Y habiendo la cosa fría, yo te pregunto, niña, si te la quieres jugar. Pues yo me la quiero jugar. Si tú te vistes de blanco, yo encontraré la manera para respetarte siempre y amarte la vida entera. Si tú te vistes de blanco, voy a allanar mis caminos pa' que no haya ni Hoy tenemos el honor que nos acompaña otro gran artista que es Michael Pantaleón. Cuéntanos un poco, ¿cómo has pasado? Bien, Carlitos, ¿cómo estás tú? Gracias por la invitación, ante nada. Gracias por tenerme en tu programa. A todos los que nos están viendo a través de esta señal, Carlitos. 593, el 593. Un saludo bien grande. Así es, Pantaleón. Y antes que nos cuentes de tu reciente lanzamiento, cuéntanos un poco cómo te iniciaste en la música. En la música. A ver, yo desde que tengo 8 años de edad, me encantaba la música. Fue donde di mis primeros pininos, tocando el teclado, al oído. Mi mamá, mi papá vio eso y siempre estuvieron apoyándome. Luego de eso, aprendí a tocar la guitarra junto con amigos, siempre bohemio y tocando en la esquina de la casa. Comencé a inclinarme más por lo que es la voz. Me mudé a la ciudad de Guayaquil a estudiar televisión. Había escrito algunas canciones y un productor le gustó el tema, un tema de la canción y hubo la propuesta de grabar la canción. Entonces, ahí fue cuando en el año 2006-2007 producimos la canción Dame la oportunidad. Para ayudarte, mi amor, para pedir tu perdón, para decir que fue tan solo un error, para llamarte otra vez, para besarte después, volver a vernos como el cielo ve al mar, volver a vernos como... Muy bien acogida en el Ecuador. Pues desde ahí para adelante inicié mi carrera, tanto como solista, con Dame la Oportunidad, logramos tener mucho éxito en diferentes ciudades del país, mi canción número uno en diferentes radios del país, artista revelación del año. Tuve la oportunidad de ir a Colombia al Festival de Buga en el año 2006-2007, si no me falla la memoria. Invitados muchos países: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, República Dominicana, Costa Rica. Y es el festival del intérprete de la canción. Yo me presenté con mis canciones y pues dos países salieron triunfadores en ese año: Argentina con la Ermita de Oro y Ecuador, en el cual yo represento a Ecuador, obtuve la Ermita de Plata. Así es, Pantaleón. Cuéntanos también cómo has pasado en la pandemia, desde el inicio que fue en el 2020 hasta el día de hoy, que por ahí todavía seguimos pasando, pero en lo personal, ¿cómo pasaste en ese proceso de la pandemia? ¿Cómo la pasé? Sí. Encerrado, Carlitos. Yo vivo acá en los Estados Unidos y en el momento que se inició la pandemia, pues mandatoriamente tuvimos que quedarnos en la casa, todo se suspendió. Entonces pasé encerrado, pero siempre, si ves en la parte de atrás, tengo mis instrumentos y mis cosas, siempre haciendo música, en contacto con la gente. La música no se puede dejar de lado. Antes de la pandemia también, esto fue en el 2020, yo pertenecí también a un grupo, me imagino que tienes que haberlo escuchado, muy importante del Ecuador. El grupo La Pandilla. Yo me sentiría con tu amor. Yo
destino había tomado por otro camino después de tantas noches. Y entonces estuve con ellos 10 años. Esto es lo que es un poco de mi historia musical. 10 años y girando no solo el Ecuador. Tuve la oportunidad con la pandilla de hacer giras acá en los Estados Unidos por 10 años consecutivos y algunas veces dos veces al año venir acá a los Estados Unidos. Uno, un sueño compartir escenario y ser parte de un grupo ícono en el Ecuador que cuando era muchacho tocaba las canciones en la guitarra y después pertenecer al grupo, imagínate. Así es, Juan Antonio. Y como dices, también fuiste parte de la pandemia. Cuéntanos cuál fue esa experiencia de haber pasado también por este gran grupo que fue reconocido acá también en Ecuador. No, tremendo. Cada concierto que íbamos con el grupo La Pandilla, aunque haya sido un grupo de los años 80, el amor que la gente siente hacia las canciones del grupo, intacto, intacto. Para mí fue una gran plataforma para unir mi carrera de solista y mi carrera con el grupo La Pandilla. Así es, Antonio. Y también vimos que otra cosa que también se movió bastante, más que todo lo que fue la pandemia, fueron las redes sociales y las diferentes plataformas digitales que también fueron otro medio en que como artista también se pueden promocionar. Cuéntanos, hoy en día, ¿cómo estás interactuando en las redes sociales? Ah, ahorita, mira, tengo un equipo de relaciones en el Ecuador que me está ayudando mucho. Acabo de retomar mi carrera como solista en noviembre del año pasado. Yo tenía, sí, mis redes sociales, pero el momento que dijimos, bueno, vamos a retomar la carrera de Michael Pantaleón, vamos a lanzar la canción que está en promoción ahorita que se llama Si tú te vistes de blanco, y vamos a darle un curso de manejo de redes sociales, pues tuve un curso intensivo yo mismo y con mucha gente viendo cómo se puede manejar las redes sociales, que es una de las plataformas al alcance de todo el mundo, gratis, para poder promocionarse y darse a conocer al mundo. Diferentes plataformas, Facebook, Instagram, TikTok, lo que quieras, hay que saberlas utilizar, hay que conocer tu mercado, tu marketing, y hay que tener el gancho y llegarles a ellos y trabajar con ellos, porque no es solo tener tu trabajo afuera y ya está. Tienes que trabajar con la gente que te sigue. Tienes que ser atento con la gente que te sigue, porque si no es por la gente, el artista no seríamos nada. Así es, Pantaleón. Y ahora nos trae este reciente lanzamiento que también, hoy por hoy, también lo estás promocionando, que es Si tú te vistes de blanco. Cuéntanos un poco cómo nació este lanzamiento. Pues yo me la quiero jugar. Si tú te vistes de blanco, yo encontraré la manera para respetarte siempre y amarte la vida entera. Si tú te vistes de blanco, voy a allanar mis caminos pa' que no haya ni una piedra que me impida estar contigo. Si tú te vistes, de blanco es una propuesta de matrimonio. Sí. Bailable. Así que para los que se quieren proponer ahora, están enamoraditos y enamoraditas y están buscando una manera de proponerse, solamente dale la canción y espera la respuesta. Yo sé que va a ser que sí. La canción nace porque mi primer sencillo fue Dame una oportunidad. Y junto con los productores estábamos buscando qué hacer y alguien dijo, bueno, ya, después dame una oportunidad, la relación sigue. ¿Qué viene después de ser novios? Si todo se mantiene bien, pues te casas. Y nace la canción Si tú te vistes de blanco, de la mano de Mariano Cruz, este tremendo compositor ecuatoriano, que tuve el privilegio de trabajar con él. Una canción muy rica, con muchos en el género pop tropical caribeño. Tiene en la instrumentación, todo fue grabado en vivo. En vivo, batería, bajo, guitarra, todo es vivo, trompetas, todo es en vivo. Es muy rica en la canción. Y los arreglos musicales de la canción no es porque yo la cante, o sea, es que es una canción increíble. Que
todos la pueden escuchar, ya está en las redes sociales, está aquí en Facebook, está en todas las redes sociales, Instagram, para que le pongan en sus historias, en sus reels, en lo que quieran musicalizar, y la pueden escuchar también en todas las plataformas digitales, Apple Music, Amazon, Spotify, Pandora, to en todas las plataformas de radios digitales la pueden escuchar. Así es, Pantaleón. ¿Nos puedes cantar un pedacito de Si tú te viste blanco? ¿Con guitarra o sin guitarra? Claro que sí, déjame. Te voy a hacer una propuesta que puede cambiarnos la vida. Ya estando la mesa puesta, yo te pregunto, niña, si quieres seguir mi vida. Y el corito dice, sí. Si tú te vistes de blanco, yo encontraré la manera para respetarte siempre y amarte la vida entera. Si tú te vistes de blanco, voy a llenar mis caminos para que no haya ni una piedra que me impida estar contigo. Oh. Michael, a lo largo que tienes como carrera de músico, ¿nos puedes contar una anécdota que recuerdes que haya pasado en un show? Cualquier anécdota. Sí. A ver. Estábamos cantando una vez con la banda, creo que fue en la parte alta del Ecuador, no recuerdo. No recuerdo muy bien en qué ciudad, tremendo concierto, era en un coliseo. Y yo estaba entregado a la canción, mano extendida, ojos cerrados. Esta fue la primera vez que me pasó. Y mientras estaba cantando la canción, con los ojos cerrados, yo sentí que algo me llegó aquí, en el brazo. Y yo abro los ojos y cuando veo era el brasier de una chica que me lo había lanzado en pleno concierto. Me puse nervioso, estaba enfrente, comencé a ver a la gente estaba pero contenta cantando conmigo. Y de un compañero en el escenario, un compañero de ellos por el micrófono dice, tú fea, me dice, tú fea, lo coge, lo vuelo y lánzalo como un beso. Y yo la veo a la chica me decía, a mí, y yo no podía, brother, yo estaba rojo, quemado, yo no sabía qué hacer. Esa fue una de las cosas que nunca me voy a olvidar. Yo veía a todos mis compañeros y bueno, que eso es parte del show y el show debe continuar. Así es, Michael. Aparte de este lanzamiento que todavía lo estás promocionando, ¿qué otro proyecto tienen para más adelante? Bueno, actualmente estoy como dije, yo resido acá en los Estados Unidos, yo estoy en los Miami, como decimos todos, acá en los Estados Unidos, en la Florida, y estamos manejando la campaña de promoción de la canción Si tú te viste de blanco, Estados Unidos, redes sociales, radios, contactos, y Ecuador. Tuve la oportunidad de conocer a un tremendo productor ecuatoriano, radicado acá en los Estados Unidos. Tienes que haber escuchado el nombre. Él es un excelente músico, un excelente guitarrista. De hecho, él ha tocado con Nicky Jam. Es el guitarrista principal de ellos. Nicky Jam, Maluma, Nacho y muchos otros artistas de nivel internacional. Raúl Alejandro. Su nombre es Homero Gallardo, guayaquileño, ecuatoriano. Se dio la oportunidad de contactarme con él y hablando, quisiera ver si hay la posibilidad de que tú me produzcas una canción, producirme como artista, si podemos trabajar juntos, si me aceptarías la invitación. Le envié unas canciones y muy humilde, le gustó las canciones y estamos ahora trabajando juntos. Un tema que se viene después de Si tú te vistes de blanco, que él lo está produciendo, él está invitado a las guitarras, y esto se va a venir ya más adelante. Así es, Pantaleón. Y por último, ¿qué mensaje le diría a las personas que te siguen y también a los que nos están viendo? ¿Qué mensaje les diría? Algo que siempre, cuando yo me inicié
En la música se me ha quedado y para todas las personas que tienen, como todos tenemos sueños, todos los que soñamos, es lindo soñar, pero hay que saber proteger y luchar por un sueño. A ese sueño hay que abrazarlo, a ese sueño hay que cuidarlo y hay que protegerlo. Y no dejar que nadie, ese sueño es tuyo y no hay que dejar que nadie te diga lo contrario. Si tienes el talento, más la disciplina y la perseverancia, el éxito llegará seguro a tus manos. Así es, Juan Antonio. ¿Nos puedes recordar nuevamente cómo te podemos seguir en las redes sociales? Por supuesto, estoy en Instagram, en TikTok, como Michael Pantaleón Music, Michael Pantaleón Music, en Instagram, en TikTok y también en Facebook. Michael Pantaleón, nombre y apellido, Music. Michael Pantaleón Music. Así es. Bueno, Michael. Para nosotros fue un gran honor que nos hayas acompañado en esta noche. Esperemos más adelante en los siguientes lanzamientos tenerte nuevamente de invitado y que muy pronto también nos visites acá en Ecuador. Tenemos planeado, si todo se da bien, visitar Ecuador el mes de marzo y sería para mí un honor poderte visitar en tu programa, ya no en Zoom, sino estar ahí al lado tuyo y poder conversar de los nuevos planes. Así, esperemos que muy pronto nos puedas visitar acá. Y también agradecer a quien hizo la conexión para tenerte en esta noche, que fue Guacho Fernández, que fue la conexión para tenerte en esta noche. Guachito Fernández es el capitán de las relaciones públicas, el que está manejando. Y un abrazo grande, Guachito, allá en Ecuador, sé que nos estás viendo. Está manejando lo que es las relaciones públicas de la campaña de Michael Pantaleón y de la campaña de Si tú te vistes blanco. Y vamos a trabajar mucho más, Guachito. De hecho, yo cuando me fui a Buga, Colombia, estuvo al lado mío, él fue conmigo. Yo vengo con Guachito ya trabajando desde mis inicios. Así es. Y en esta noche nos acompaña este gran artista nacional, pero que en esta vez nos acompaña de los Estados Unidos, Michael Pantaleón. Como te decía, esperemos pronto tenerte nuevamente invitado más adelante. Hasta la próxima. Carlitos, un abrazo, hermano. Gracias. Bendiciones. Igualmente, bendiciones.